La red de salud San Román, a través de la estrategia de zoonosis, llevarán a cabo la campaña de vacunación Bancán, el cual tiene por objetivo prevenir y disminuir los casos de rabia canina que se puede presentar a través de mordeduras de canes. La campaña antirrábica se llevará a cabo este sábado 9 de julio a partir de las 8 a.m. hasta las 3 p.m. de la tarde en 80 puntos de vacunación a nivel de la ciudad de Juliaca, a fin de poder vacunar a gran parte de la población canina. El objetivo es prevenir casos de rabia canina este sábado, sábado 9 de julio. Va a iniciar esta vacunación a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que estamos comprometidos, por favor, para poder comunicar a toda la población juliaqueña y de San Miguel que tenemos una campaña de vacunación canina, así que hay que llevar a nuestros seres más queridos, que son nuestras mascotas, para poderlas inmunizar. Tenemos previsto nosotros como una meta de vacunar más o menos 12.000 canes. Tenemos dosis para eso, con todo un equipo, con todo un contingente humano que va a ir a cumplir la misión. El personal, contamos con nosotros con 120 participantes inscritos, voluntarios, que van a apoyar la y que además son capacitados en vacunación canina. Ellos se les va a dar como estímulo una resolución de felicitación por el apoyo, y también vamos a correr con los refrigerios. Y bueno, pues esta campaña también, además, se va a hacer unos barridos posteriormente. Vamos a hacer el barrido a partir del 18 de julio. ¿No? A partir del 18 de julio vamos a continuar con los lugares donde todavía faltan, y espero pues que nosotros que podamos también ampliar nuestra cobertura de vacunación canina en Samán, en Cabanillas y en Taraco en estas fechas que corresponden en nuestra red de salud San Román. Eso por el pronto. Entonces, en resumen, tenemos nosotros una campaña de vacunación canina que se va a iniciar el sábado 9 de julio a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces están invitados. Solamente el día sábado. Solamente la campaña de vacunación. Cabe mencionar que tenemos nosotros un caso de rabia canina, ¿no? Ha sido detectado en el distrito de San Miguel, en el centro poblado de Chingora, en Collana. Anteriormente teníamos más casos, que lo va a reportar seguro el doctor acá. También, en este caso, ¿quién no está libre de una mordedura de un can? Siempre, a veces el personal de salud siempre viene reportando que han sido agredidos o mordidos por un can o perseguidos, etcétera, y tenemos hasta esta fecha, solamente en el mes de julio, por ejemplo, tenemos 370 casos de mordedura, imagínense, hasta julio, ¿no? Y de estos 370 casos de mordedura que han sido notificados a zoonosis, están recibiendo o han sido vacunados dentro de su periodo, más o menos el 50% de las personas que han sido vacunadas.